Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna, mi nombre es Chucho. ¿Qué tal estamos, chicos? ¿Qué tal estamos por aquí? Seguro que muy mal. Joder. En fin, que nada. Que vamos a estar un ratito, muy poquito, pero menos es nada, ¿eh? Cuando se puede, y cuando no, pues no. Esto es así. Entonces, vamos a echar la guerra del este, del Clash Royale, y un poquito de Fortnite. Y vamos a ir ya al lío, porque si no, me pongo aquí a cascar, a decir imbecilidades, como siempre, y pues luego no da tiempo. No da tiempo a nada. Cuando ya estoy Hot Hot Caroline, pues se complica la cosa. Entonces, voy a empezar ya, sin más dilación, vamos a ir abriendo la Clash Royale. Y a ver qué aparece por acá. Vamos, Clash Royale. Vamos a quitar la musiquita, vamos a subir esta. Venga, deprisa. Si me da tiempo a echar Fortnite, pues también me gustaría. Y subir un poco del nivel. Venga, de la boca. Venga, ahí estamos. Vamos a darle ya. Aquí no esperamos a nadie. Tom pom. Tururu tu tu. Tirititon. Donar. Vamos a donar a jugo de uva. Oh, jugo de uva. Vamos a pedir a jugo de uva que nos dé una valquiria. Venga, que sí. Ha empezado los días de batalla. Venga, vamos a jugar primero con esta cuenta. Si me empiezo... Vamos al lío. Tuturú. Pomporum. Madre mía, ya empezamos. Pero qué mierda. Tengo un nivel 12. Bueno, encima me la he liado por aquí. Ay, señor. Qué complicaciones. Es que, ¿qué hago yo con uno de nivel 10, sabes? No. Esto va a joder. Hostia, me está dando. Vaya reventada que me ha metido. Vaya reventadita que me ha metido, ¿sabes? Bien, va por todas, va a reventarme la torre. Así por empezar ya. Si no vas a empezar el streams. ¿Era esto lo que buscabas? Me la voy a jugar. Voy a tirar esto aquí. Por esto por aquí. Bueno, lo he campeado como buenamente he podido. De lo malo, malo. Joder, tú. Vale. Bueno, el gigante ha hecho un poquito de daño, pero es que es nivel 10, es que es muy flojito. Es muy flojinchi. Es muy flojinchi. Es muy flojinchi. Vamos a tirar esto. Así me da tiempo con los esbirros. Lo menos. No lo estoy defendiendo ni tan mal, ¿eh? No lo estoy defendiendo ni tan mal. Ay, qué putada que se me ha ido a la... Vamos, vamos, tienes que llegar. Tienes que llegar. Mm.
No lo he defendido ni tan mal, ¿eh? Me ha faltado tiempo. Si de primeras no me hubiera sorprendido con el P.E.K.K.A., cuidado. Pero, ¿eh? Se ha perdido. Buena partida. Vaya, ¿qué le vamos a hacer? Ay, Dios mío. No me gusta empezar perdiendo, ¿eh? Pero bueno, me imagino que a nadie, ¿no? Que a nadie le gusta perder. Ni empezar, ni terminar, ni en el medio de los chinchos. Venga, va. Pim, 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 pim. Pororón, pom, 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 pom. Bueno, a ver si tenemos más suerte, que no estoy que un nivel 12. Otro nivel 12, por favor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos, con los niveles 12? Lo que me tira aquí ahora. Vale. No está mal, no está mal. No está ni medio mal, ¿eh? No está ni medio mal. No está ni medio mal. No está ni medio mal, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No sé que me tire un mega caballero que me reviente todo. Bueno, ahí hemos hecho algo, nuestras cosillas. Pues oye, hemos aguantado el push buenamente. Como hemos podido. Venga, vamos con todo. La mía. Vamos. Venga. Eso es élite. Vamos, eso es élite. Dáselo. Dáselo que... ¡Ay, qué bien trabajado, MacGyver! Muy bien trabajado, ¿eh? Muy bien trabajado, ¿eh, chicos? Vale. Venga, vamos a tirar por aquí un esqueleto. Vale, tienen murciélagos. Debería tirar por detrás. Vamos, ¿no? Vamos a por todo aquí. Para que cuando tire los murciélagos. Vale. Bien. Aquí nos entretenemos con esto. Buena tanqueada. No tiene que tirar esa torre, no tiene que tirar esa torre, no la tienes que tirar. No tiene que tirar. Vale. 22 segundos me la va a hacer, ¿eh? ¡Qué petada! Bueno, pues vamos. Se va a poner la cosa complicada. Voy a poner la cosa complicadita. Con todo, ¿eh? Con todo. Con todo. Con todo, ¿eh? Ahí vamos. Ahí vamos, ahí se la hacemos, ahí se la hacemos, ahí se la hacemos. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Gracias. Ha sido un poco tóxico aquí, ¿eh? A decirle buena partida, hay que saber ganar. Pero me ha dado un gusto y revín. Vale, bueno, pues una ya hemos ganado. Una ya nos la llevamos para nosotros. Ya la voy a trabajar y voy súper feliz con esta victoria tan bella.
Pirirín, pim, pim, pim. Que no sea nivel 12, por favor. Un nivel 11 chetao. ¿Qué es mejor? ¿Un nivel 12 bajo o un nivel 11 chetao? Por nivel 12 bajo. Vale. Oficial. Oli, The Art of War. Vale. Ponemos un cañoncito por el que dirán. Tiramos esto por ahí. Vale. Vale. Y cositas más locas. A ver esos esqueletos. Bueno, vale. Aguanta la bruja. La bruja. Esa línea de vida. Vamos, me ha entrado, pero riquísimamente. Venga, un. No está mal trabajado, ¿eh? No está nada mal trabajado. Vamos a poner aquí otro cañón. Que se veía venir. Que me la iba a hacer, ¿eh? Vamos. Dale. ¡Qué buena! Vale. Vale, pues ya sabemos lo que tiene ahí. Ya sabemos lo que tiene ahí escondido. Es muy butifarras. Hay que estar muy atento a eso. Estar muy atento a eso. Es lo que nos va a hacer dañito. Venga. Hay que intentar tanquear la ballesta. Quedan 30 segundos. Vamos, es buena. Uy, el truquito no te va a salir, ¿eh? No te va a salir el truquito, ¿eh? Nada, no me haces ni cosquillas. Venga, bien jugado. Pues bien, bueno, oye, juega con un mazo un poco de mierda, de cabrón, pero por lo menos es majo, ¿no? Es lo importante. Oye, cada uno que juegue con el mazo que quiera, pero es un mazo un poco de troleo, ¿eh? Y la ballesta al 13. Poca bromiti, ¿eh? ¡Pom, pom! A ver, un nivel 12. Uf, venga, vamos a tirar para arriba, ¿eh? Iba a tirarle, pero no. Vamos a hacerle un poco de daño a la Valquiria por ahí. Hostia, y me jodió. Me ha jodido, pero bien. Me ha jodido, pero bien, ¿eh? Me ha jodido, pero bien. Me ha jodido mucho la badana. Aguantad.
Tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Esas las revientas. Vamos. Vamos, mega caballero. Joder, qué bien, qué bien. Qué bien trabajado. Guau, de 14, ¿eh? Cuidado de 14, ¿eh? Cuidado de 14. A poner este por aquí. Tenemos que estar preparados para ese globo. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es cuando hay que intentarlo. Mírale, eh. Va de chulito, eh. Va de chulito, eh. Va de chulito, eh. Vale. Qué pena que no me dé tiempo. Hay que llegar, que se la hacemos. Hay que llegar, que se la hacemos. Hay que llegar, que se la hacemos. Oh, toma, ríete, ríete. Ríete, ríete. Ríete un poquito más. Ríete. Ríete, ríete. Ay, qué justito de ganar así. Oye, pues hemos ganado 3 al final. Hemos perdido la primera. Hemos ganado 3. Buenas, caballero, ¿por qué tan feliz? Es que acabo de dar una paliza a uno que iba, que pensaba que me iba a ganar, pero he dado la vuelta al marcador y la sonrisa me ha salido así. ¿Tú qué tal estás, Sierra? ¿Cómo estás de lo tuyo? ¿Qué tal? ¿Alguna novedad del piso? Joder, he estado mirando lo de... Satisfacción. Siempre da mucho gusto, Ingorri. Te da así por la baja entrepierna, así como un escalofrío en la noche. He estado mirando lo de Minecraft, tío. No soy capaz de quitarlo de la pantalla esa negra donde te vienen los scripts, eso, tío. He mirado tutoriales, me he mirado 50.000 cosas. Pero nada, tío, no soy capaz. ¿Tú, alguna novedad con la casa? ¿No me das nada? Pues nada, no me das nada. Vamos a donar Valquiria. ¿Por qué es el segundo día de guerra de clanes y nadie sumó puntos? No, es el primer día. Contacté un banco para préstamos hipotecarios y comprar casa propia, pero sigo esperando respuesta. ¡Ojo! ¿Te vas a pillar una casuca? ¿Te vas a...? ¡Hostia, eh! ¡El magnate Irra! Estoy jugando la guerra en directo en Twitch. ¿Qué pedimos? Que pedir, ¿eh? ¡Hostia, el Chanclán, tío! Chanclán, ¿cómo estás? Sí, espero poder conseguirla. Y yo espero que la consigas. Y seguro que la vas a conseguir. Buah, chaval, ¿te vas a hacer un chalet de streamings? ¿De streaming streamers? ¿Puedo ir a Chicago ahí a jugar contigo? ¿Me haces una habitación? ¿Qué tal estás, Chanclán? ¿Qué tal estás? Eres un cabrón, pero estás muy bueno, y lo sabes. ¿He pedido ya o no?
Venga, que quiero hacer la guerra y luego echar un poquito de Fortnite, que hay que subir nivel. ¿Tú también quieres un préstamo? Un préstamo de mis labios. ¿Te vale eso? Sí, claro, sí tengo casas serias más que invitado de honor. Joder, qué pasada, tío. Bueno. No, no, pero invitado no, de quedarme allí a vivir contigo. Una habitación para mí. Bueno, yo te pago la habitación, ¿vale? Yo te pago la habitación, lo que me saco de los directos de Twitch te lo doy a ti. ¿Vale? Una habitación con tenga internet, bueno, eso ya lo hablamos. El tema del internet y tal. Te llevo el ordenador y todos los juguetes. Y ya está. Mira, puedo llevar también que tengo. Tengo que me he comprado hoy el disco de el vinilo de Campeones y tus amigos de Telecinco. Que tuve el mismo error con mi server y he pillado otro, jajaja, tengo dos este mes. No me oyes, me lees los labios, Chanclán. ¿Qué vas por la calle, por ahí? Estarás todo borracho ya. Estás borracho. Claro, lo llevan mute. Tengo que poner aquí subtítulos. Al final las jodo, me cago en la madre que me parió, que las he jodido ya. Y son nuevas. Me cago en la madre que me parió. Es que me la liáis. Ten, ten. Sí, claro, una habitación es tuya, ají, pones tus juguetes junto a los míos. Vaya mafia, vaya mafia. Una habitación es tuya, poner tu juguete. Perfecto. Me parece muy bien. Vamos a seguir a darle. Chanclán ya va todo liado. Nada, que sí. Liados, sí, liados vais todos. Es que me tomáis mucho. Pasa a Twitch para si te sigo. Bon, dimensión. Galerna. Dimensión Galerna. Galerna y no. Galerna. En Twitch. Vamos a poner. Chan. Clan. Es. Un. Borrachuzo. Ey, sí, ahí que planeo usar el segundo server para hacer otros juegos, aún no ves los que hice, no sé si hacerlos igual o cambiarle algo. No. Ah. Buena idea, ¿eh? No, 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 claro, no he visto los otros. No los vi por para no comerme spoilers. Pero ahora lo que me preocupa de Minecraft es eso, tío, lo de la pantalla esa de mierda, tío. Igual, ahora cambiar de mundo otra vez. Es que es un coñazo jugar con eso, ¿eh? Pero es buena idea, ¿eh? Lo del segundo server. Bueno, claro, a ver. Igual para algo puntual. Lo puedes hacer en tu mundo, ¿no? Y luego subirlo al otro server. Bueno, de todas formas, tú teniendo un server puedes poner tres mundos. ¿Por qué estoy jugando así a lo loco, sin pensarlo ni nada? A ver. Y mira, ¿eh? A veces es lo mejor. No, a veces no es mejor. A veces no es mejor. A veces no es mejor. Saca esqueletito, saca esqueletito. Yo, mi teoría de las letras es el mundo que está bugueado cambia a otro diferente y tal vez se corrija. Joder, ya, pero es que ese estaba guay, el de lo de los dinosaurios. Ese estaba chulo, ¿eh? Daba mucho juego lo de cazar los dinosaurios y conseguir las diferentes clases. Es que he estado mirando y.
Hay alguno de Casa Encantada que tiene buena pinta, ¿eh? ¿Sabes? Pero para hacer como rollo de pruebas. O sea, rollo como lo que quieres hacer tú, pero intentar salir de una casa encantada. Eso le está dando vueltas, pero eso lo quería hacer para después de los dinosaurios. ¡Oh, hombre, Adolfo! ¡Adolferas! ¿Qué tal está? Mi juez favorito. ¿Qué tal está el señor Bribón? Vale, hay que intentarlo, ¿vale? Si lo intentamos entre todos, igual no sale. Venga, llega. Reviéntalos a todos. ¡Reviéntalo! ¡Ahí, ahí, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! No te puedo escuchar, ¿crees que podías saludarme de alguna forma? Joder, ¿qué pasa hoy? Sí, mira. Ya ves cómo esto lo entiendes como un saludo. Y encima me han jodido por saludarte así. Nah, no creo que pierda la partida por saludarte así. Sí, nada, si es que esto ya... Es una metáfora de la sociedad que hay en día. Que nadie escucha. Nadie escucha. Venga, buena partida. Hombre, no tengo... Sergio. ¡Ojo! Jugo de uva. Qué rico el jugo. Muy buenas a todos, de bienvenidos uva. A Dimensión Alerna. Jugo de uva, guión bajo, nos está siguiendo muy sexy. Qué grande jugo de uva, chaval. Qué fiesta se va a llevar. Grande jugo de uva. Del pedazo de clan de Galerna Crew. Ay, Dios mío. Vamos a hacerte una fiesta, ¿verdad, jugo de uva? Yo creo que tú te la mereces más que nadie, ¿no? ¿No crees tú que te la mereces más que nadie? Oh, qué rico, qué fiesta. Qué fiesta te vas a llevar, jugo de uva. Me encanta. Muchas gracias por ese follow. Sí. Esto es para ti, jugo de uva. Así. Sin calentar ni nada. Vamos para allá. Muchas gracias, jugo de uva, por jugar esa pedazo de guerra en el clan. Que eres muy bueno y por ese pedazo de follow. Bienvenido. En el clan que llevamos no sé cuántas victorias seguidas y te vas a llevar cofrenito Rakiz, ¿eh? Para ti. Gracias, bienvenido, jugo de uva. Gracias por ese pedazo de follow. Gracias por ese follow. Juego de uva. Venga, que te veo una partida. ¿Estás jugando? Venga, te veo una partida. Vamos a reclamar esto. Vamos a ver una partida de juego de uva. Venga. Wow, 104.000. Hostia, que me tengo que comprar cosas. ¿Dónde que avisáis? En directo. A ver, ¿dónde está jugando? A ver, venga. Echa... Hostia, que no he puesto esto. Venga, juega una que te vemos. Tumbaste una... Da igual, lo importante es hacer puntos aquí. Esto no te preocupes. Sí, aquí sí, pierdo yo más que la vida. Cualquier día pierdo hasta las bragas. Venga, juega una, que te vemos aquí en directo. Para ti, juego de uva. Toda la audiencia está esperando tu movimiento. En cómo lo mueves, en cómo lo haces, en cómo lo sientes. Claro que sí. Suba el bigote. Ya no tengo más mazos para la guerra. Me cago en la madre que me parió. Joder. Qué pena, tío. Qué pena, ¿eh? Nos has dejado un poco con las ganas, ¿eh? Teníamos todos de verte en acción. Pero bueno, otra vez será. Pues nada, voy a seguir dándole yo. A ver si tengo suerte. A ver, cuántos puntos tienes ya.
Guerra. Era juego de uva, 450, ¿sabes? Casi nada. Puh. Nada, nada. Lo has hecho genial, tío. Esta semana otro cofrelito. Llevamos ya probablemente como 4 meses ganando todas las semanas. No hemos perdido ni una guerra. Somos pocos, somos humildes, un clan muy humilde, pero ahí los que estamos a la brecha. Vamos a ver, contra Alizeta Dienzali. Vamos a tirarle este primero, a ver con qué nos tira. Nos tirará flechas, nos tirará un tronco, nos tirará nada. Bueno, sí, bola de nieve. Bola de nieve. Voy a tirar esto. Vamos, vamos, dale, dale, dale fuerte, dale fuerte, dale fuerte. Bien. Me cago en esto. Vaya petardazo me va a meter, ¿no? Buena petardada, ¿no? Me va a meter. Hostia, el cerdo ese cómo me ha salvado, ¿eh? La cerdada esa cómo me ha salvado, tú. Uy, vamos a tirar esto. Qué suerte. Qué potringa. No lo veo yo claro, ¿eh? Buah, es que con el pecardo ese, con el chispitas... Va a estar complicada la cosa, ¿eh? Mira lo que me tira ahora el cabrón. Vamos, llega un poquito de daño, un poquito, un poquito. Venga, cárgatelo, cárgatelo. Me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido ahí. Es que me ha soltado aquí una mandanga. Me ha metido aquí un veneno en la piel. Pues madre mía, todo lo que tiene este tío aquí, pues. ¿Qué más? ¿Pero qué más? Nada, ¿eh? Una penita, una penita. Dios, que me ha saltado aquí todo el mandangón que tiene. Oh, oh, oh. Pequeño drama, se complicó la cosa, se complicó, pero bueno. Sigamos, venga, y seguir luchando por amor. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Hostia, que no gasto los 100.000 que tengo. Juego de uva, dime tú qué sabes de esto. ¿Con qué carta me subo? A 14 y yo a 12, ¿sabes? Mira qué cabrón.
no lo veo clarinet. Pero bueno, ya sabemos lo que tiene. Ya sabemos a lo que juega. Dime, jugo de uva guapi. Y luego me tira por ahí y todo. A mí te gusta, pero te recomiendo el 2-6 de Montapuerco. ¿Cuál es? Es que no me gusta jugar con mazos gays, de estos de Counter, Sinceramente, no me gusta mucho. Todo lo que tengo de las cartas, de hecho, tengo las cartas, las que son así bajas, no las tengo muy subiditas. Vamos a jugárnosla. La mierda. Vale, me vas a tanquear ahí bien, ¿no? Bueno, tú tanquea. Joder, está jugando muy bien este, también te lo digo, ¿eh? Tenemos que buscar nuestro momento. Venga, hay que tirar el globo ya. Y hay que jugársela y ya está. Porque aquí ya estamos haciendo el tonto demasiado y nos la ha hecho. Ay, madre mía. Nos la ha liado. Lo ha jugado muy bien, lo ha defendido muy bien, lo ha jugado muy bien. Buena partida, Jordín. Vale, que sí, payas. Bueno, hemos ganado una. No, hemos ganado dos. Hemos perdido una. A ver esta. Es un ciclado rápido con montapuercos, bola de fuego, mosqueteras, golem de hielo, espíritu de hielo, los Larrys. De uno, es que odio ese mazo, tío. Ese es el que sacó el Benihú, ¿no? Odio, tío. Lo odio. Y odio la gente que juega ese mazo. Que por cierto, que con mi mazo les estoy ganando, ¿eh? Con el mazo que juego habitualmente, a no ser que lo jueguen muy bien, los estoy ganando, pero odio, tío. Pero es que no me gusta jugar eso de primero una cosa, otra cosa. Es el automático. Es que, como el otro, el mazo de mierda, el de los duendes, la torre infernal y... es que eso no es jugar, tío. Hombre, que sí que ganas, pero... Que al final es todo mecánico, es todo el rato lo mismo. Y quien jugáis eso, merecéis una muerte lenta y dolorosa. Pero es curioso que cuando juego por copas, cuando me tocan mazos así, un 80% los gano, ¿eh? A no ser que lo jueguen muy muy bien. ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hay que llegar! ¡Vale! ¡Bien trabajado! ¡Oh, dale otra! ¡Otra más! Que... ¡Otra! Vale, hay que defenderse, ¿eh? Vamos a tirar esto, que vaya defendiendo poco a poco, que no nos vayan haciendo dañito las llamitas. Me ocupa poco elixir. Y ahí, poco a poco. Mira, tú tiras un mago, pues yo tiro otro. Me parece correcto. Vale,
Vale, tú me tiras eso, pues yo me te tiro esto. No, de momento, ahí poco a poco, bien defendido. Vale, te va a tirar por aquí esto para defenderme. ¡Hostia, qué cabrón! Uf, qué bien trabajado, ¿eh? Qué bien trabajado, ¿eh? Qué bien trabajado me la ha hecho, ¿eh? Uf. Pero bueno, nosotros también de la otra torre le hemos quitado un poquito, ¿eh? De hecho, vamos a ir para otra torre. Vamos a ir, vale, perfecto. Sí. Dale, 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 mago, dale, dale, dale. Ay, cabrón. Vale, vale. Venga, vamos, tienes que llegar al montapuercos. Bien, montapuerco. Bien. Bien, montapuerco. Bien, porco roso. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Me convence. ¡Hostia! La que me ha liado. Hostia, la que me ha liado, eh. Hostia, la que me ha liado, tú. Mira qué liada me ha metido. No, no lo he visto. ¿Qué me han mandado? Ahora lo miro. Joder. Vaya remontada me ha hecho de cabrón, eh. Todavía estoy un poco cagándome encima. Santa remontada. A ver, que no tengo abierto el Discord. Justamente me cago en Dios. No tengo abierto el Discord y me lo mandas por Discord. A ver, encima será una gilipollez. Porque te conozco. ¿Lo puedo ver o es privado? Estás jodiendo bien, ¿eh? Estás jodiendo bien, Adolfo Fituk. Encuentra un grupo de estudio. ¿Qué es esto? 100 estudiantes. No quiero. A ver, Fituk. Lo voy a ver. Mira por si quieres probarlo, funciona. ¿Qué es esto? Vamos, ya estamos aquí con las tonterías. Ya estamos aquí con las tonterías. Project Zomboid. Dice, no, joder, tío. ¿En serio, tío? ¿Queréis jugar a este juego porque juega vuestro amigo el Chocas? ¿En serio? ¿Esto es lo que os gusta? Pero ¿sabes lo mejor de todo? Es que lo mejor de todo es que yo creo que le tengo por aquí, que le bajé hace mucho tiempo. Igual hasta lo borré. Fíjate, fíjate lo que te digo. No lo tengo. Zomboid, mira, si lo tengo aquí, carpeta de archivos. Si lo tengo aquí. Saves. Igual lo borré, fíjate. Y solo se ha mantenido esto. Pero bueno, a ver, para jugar un día, no sé si lo tendré aquí. No tengo el Visage. Pero igual lo borré. No está aquí el acceso directo. No está el acceso directo aquí. El asco que me daba. Saves. Multiplayer. No, no está el ejecutable. A ver. En el escritorio aquí. Por tipo. Acceso directo.
Bud Spencer, Ori, Unravel, que este también lo tengo que borrar, esto aquí, no sé qué pinta. Maniter, Manic Mansion, Monkey Island. No, pues lo borraría. Pero es que no sé si se puede jugar. Claro, hay que probar si se puede jugar online. Al ser pirata no creo que dejen jugar online. Pero bueno. Pues nada, hay que probarlo. Pero si es que al final vamos a jugar. Es que es un juego para meter muchísimas horas, ¿eh? Es un juego que... Que tela, ¿eh? Que telita. Es un juego que telita. Vamos a donar a Juego de Uva. Pero vamos, que yo si queréis un día, sí, le damos. Sí, no, no, claro que mueres antes. Pero la cuestión es que online se pueda jugar. No creo, que siendo pirata. Pero bueno, mira, Rojas quería, tío. Hay que probarlo, vale. A ver, nuevo no tampoco será. Costará 17 pavos o así, pero. La cuestión es que joder, tío. Venga, vamos a echar una. Vamos a echar una a esto y me voy al fornite. Que hay que seguir haciendo misiones. O sea, tú te lo has descargado y te funciona bien el juego. No, yo lo probé, no sé de dónde me lo descargué y sí me iba. Pero empecé a hacer como el tutorial y hostia, tío. Tío, esto hay que meterle aquí horas como un vibrón. Un vibrón. ¡Hostia! No me digas que es el mazo que me hice Juego de Uva. No me digas que es este mazo. Todo el mundo juega con este mazo, tío. Es el mazo este, tío. El puto mazo que me dice Zumo de Uva, tío. ¿Será posible? ¿Será posible? Juguito de Uva. Es que es este, tío. Es que es este, tío. Es que es increíble. El Worms lo tengo, tío, el Worms. Los tengo en la Play. ¿Ves? Este tiene pinta que lo sabe jugar. Y me va a tocar los cojones. Me va a tocar los huevos. Las manos. Me da asco, Juego de Uva, me da asco la gente que juega este mazo y sabe jugarlo, ¿sabes? Me da muchísimo asco, tío. Me gustaría ganarlo, pero me da mucho asco. Me da tanto asco que no puedo ganarlo. Como estar enfangado todo el día, en el asco. Ya, bueno. Sí, pero... ¿Pero qué hago? ¿Me lo compro para el ordenador? ¿No? Me lo compro para el ordenador. Lo tengo gratis en la Play y me lo compro para el ordenador, ¿no? ¡Vamos! ¡Ay! ¿Pero por qué? Si ya estaba llegando ahí, ¿por qué leches tiene que ir a... Venga, llega. Vamos a... ¡Mira! Me jodió, ¿eh? Al final me jodió. Mira, chaval, qué mala suerte, ¿eh? ¡Qué puta suerte, tío! Ha tenido suerte, mi cajo. Pero bueno, ¿has visto? Ha sido un poquito de suerte, ¿eh? Si ese globito hubiera tirado otra bombita, estábamos empatados y se la hacía. No me gusta este mazo. Nada, que sí, porque jugar al Fortnite al final, que sí, el problema... ¿Sabes? Nada, estuve mirando lo del Minecraft, tío.
Voy a quitar esta mierda. Voy a quitar esta mierda. Voy a quitar esta mierda que me dais un asco todos. Vamos a poner el forro. He probado lo del Minecraft, tío, pero que nada, no tengo, no sé. No sé, mira, ahora lo miro, ya verás. A ver, la cuestión es que para jugar, pero es que es para estar y meterle, hacer una serie y meterle caña al juego. Que para jugar un día y luego no volver a jugar, pues eso es una mierda. Eso es una mierda, tío. Para jugar Project Zomboid un día y que te maten todo el rato y ya está. Pues es una verdadera pantomima. Yo lo que pasa es lo que me pasa siempre. Como ya me conozco la jugada. A ver, vamos a poner la play. Ay. Mira. Me suda la espalda, tío. Hay eventos nuevos para Fortnite, chaval. Madre mía. Dead by Daylight. El otro ya estuvo jugando al Dead by Daylight también. El Dead by Daylight tiene pinta de ser divertido entre colegas, ¿eh? Mira lo de Minecraft. Vamos a ver lo del Minecraft. Vamos a ver lo del Minecraft. Ya verás tú qué risa. Es que jugar con la pantalla así, tío, es una mierda. No puedo jugar al Minecraft con la pantalla así. Y es una pena, ¿eh? Porque el mundo tenía buena pinta. Sí, sí, dentro de noche, Fituk. Sé que tenías ganas, que te estabas calentando, que decías que un ratillo ibas a jugar. Pero me sabe mal por ti, por mí, por ¿eh? Porque yo también me quedaba contigo y le dábamos aquí. Pero igual Rojas hoy hace directo, tío. ¿Por qué no jugáis un Minecraft? Y vais cogiendo dinosaurios y eso. Que mira, tío. Mira, tío. Que yo no puedo jugar con la mierda esta de pantallazo. Hay una forma de poder quitarlo. La única forma que he encontrado para poder quitarlo es quitar todo, pero es que no me salen ni las armas, ni los corazones, ni nada. Y eso pues también jugar así es un poco mierda. Ya. Bueno, pero si Rojas no jugaría muy tarde. ¿Ves? Es que esto qué es, tío. ¿Qué es esta mierda? A ver, que puedo jugar así, pero es un puto coñazo. ¿Sabes? Me quedo un poco gilipollas jugando así, con las letras estas. Y la única forma de quitarlo de las letras es... Es
es quitándome todo, que no se vean ni los corazones, ni las armaduras, ni nada, tío. Y eso es una pedazo de mierda. O sea, si le doy ajustes. ¿Cómo era? Creador. He tocado todo, ¿eh? ¿Ves? Ocultar información de pantalla. Está muy alto esto, ¿no? Muy pesados. Mira, ahora qué bien. Hostia, no se ve. Pero claro, pero es que no se ve nada. Que no, que he estado probando, tío. He quitado, he desconectado todo. Todas las pestañas que ha habido he probado, mira qué bien. Así sí, ¿eh? Así guapo, ¿eh? ¿Aquí? ¿Has visto qué chulo? Así se ve. Mira, ¿eh? No te están dando ganas. Mira, mira, de romper cosas y todo eso, ¿eh? Y de darle y aquí y tal. Pero claro, es que no me veo ni los corazones, ni el inventario, ni nada, tío. Sí, que luego puedo hacer así y tal, pero es que es un coñazo jugar así. Sí, sí, que estaba todo por defecto, ¿eh? Le he dado a todo, tío. Lo único que me queda es desinstalar el juego y volver a instalar. Esto, habilitar la copia para activar archivo de registro. Esto, todo. Lo voy a deshabilitar, ya verás. Y voy a habilitar lo otro. ¿Dónde estaba el otro? No sé, esto de animación de pantalla no sé qué es. ¿Y borrar los datos de la aplicación desde el menú de la Play? Ya, pero a ver si me va a borrar los mundos y todo. Nada, tío, nada. Nada. Y es que no sé qué es, tío. Yo he estado mirando, ¿eh? He estado mirando, pero no... No sé qué es, tío. Lo de la animación, no sé qué, ¿sabes? Lo de la animación. Que eso no tendrá nada que ver. Pero bueno, por si acaso. Esto, animaciones de pantalla. Esto no sé qué es. Esto no hace nada. Esto no hace nada. Esto no hace nada. Tiene pinta de ser del mod, sí, tiene que ser. Por ser moderador me sale a mí. Me sale a mí esta truchada. Sí, no, pero que estaba mirando, estaba hablando con Fito lo de que no he podido quitar la mierda esta. Te he quitado, Irra, porque antes estabas tú de. También de moderador. Igual ahora que no eres moderador, igual ya no te sale la pantallita esta de mierda. ¿Ves? Pero es que es como un error. Se ha añadido, se ha eliminado. Se ha añadido, se ha eliminado. He probado hasta poner comandos. O sea, he probado. Mira. Poniendo. Ya verás tú. Comando. Game rule. Command block. Que ya me lo sé hasta de memoria casi. Output. Vale, false. Supuestamente con esto se quitaba. Si fueran comandos de mod. Le doy. Y no me deja tampoco. Sí, mod en el canal, sí, digo en el server. A ver, irra, joder.
Mira, aquí. Uf, cómo va esto también de lento, ¿eh? Aquí en miembros, ¿vale? Es que eso es una mierda, tío. La única forma de quitarlo es quitarlo todo, pero se ve... O sea, no sé, mira. Aquí estabas puesto tú como... Aquí estabas puesto como... Joder, cómo va esto de mierda, tío. Como operador, ¿vale? Te he puesto como miembro, para ver si así no te aparece a ti. ¿Sabes? Igual, como operador sí te aparece, pero como miembro no. Lo tienes que probar, a ver. Y mira, lo único que voy a... Mira, me la voy a jugar. Me la voy a jugar y voy a eliminar. Copia de ese server, descárgala a tu PS4. Es que otra vez volvemos a la misma mierda, tío. Siempre con el Minecraft me pasa lo mismo, tío. No lo entiendo. Voy a eliminar. Voy a eliminar. La voy a eliminar. Después reemplaza ese mundo con otro regular. Y voy a ver si le voy a volver a instalar. Estás ahí toda la mandanga. Fecha de compra. ¿Qué es la fecha de compra? ¿Dónde está? ¿Necesitas algo? Sí, sí, tu polla en mi cara. Nah, ya se jodió esto, ya se quedó pillado. Ya me jodió la pantalla, ya otra vez. Es que pide ayuda, ya. Necesitas algo, tu polla en mi cara. Madre mía, Adolfo, tío. Es que se descojonará todavía, con estas cosas. Es que se parte. ¿Dónde está ahora, tío? Si es que no lo veo porque tengo... mi mierda de cara ahí. A ver si se va ahora. No, y se queda ahí mi mierda de cara. Por favor, va, márchate, mierda de cara. Vale. ¿Dónde está el Minecraft, tío? Todo. Aquí no está. No, la he quitado, ¿Dónde está? Búscalo en comprado. Es que en comprado tengo 232, ¿sabes? Lo ordenamos por nombre, ¿verdad? Mejor. Descargar. Y ahora no me acuerdo yo de... No me acuerdo de la contraseña ni nada. Madre mía. Bueno, este tarda en descargar poco, la verdad. Qué lío, macho. Me la liáis muchísimo, Me la liáis muchísimo. Si es buena gente, pero... Mi vivito, fiu, fiu. Esto es la PC Master Race, no pasa. Sí, sí, no. Esto es todo el día un plátano, tío. Todo el día un platanito. Todo el día platanitos. Voy a cambiar esto aquí. Y claro, no puedo hacerlo más pequeño, ¿no?
Ya está. Ya está. Vamos a ver. Iniciar. Es como me mira la vecina por la ventana diciendo, este gilipollas, ¿qué está haciendo ahí? Con las luces de colores y las gafas de color. Ojito, la vecina tiene antojo. ¿Tiene antojito de Oma y Chuchín? Iniciar sesión. A ver. Ah, bueno. Inicia automáticamente. Vale. ¿Os imagináis que esto funciona así? Ya simplemente. Sería ilusión. Sería la otra vez solucioné todo el rollo, todo el problema del server simplemente desinstalando y volviendo a instalar. No creo que tenga que vuelva a tener suerte one more time. Yo tampoco lo creo porque no es un problema mío. Entonces es un problema del mundo que es una patata. Tendré que cambiar de mundo, había visto otras cosillas, pero claro, lo quería para más adelante. Ay, Dios mío, porque la historia de Normalan es muy compleja, es muy compleja. Descargar, que sí, descargar y unirse. Bueno, igual se descargó mal esto, los packs. Igual por eso el error. Uf, qué nervios, chicos. Sería tan bonito, tío, que funcionara. Vamos, Fitu, con un poco de color de esperanza. Por favor. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ojo! ¡Qué suerte, ¿no? Es un problema del mundo jurásico, ¿eh? Pero a vosotros no os aparece. Solo me aparece a mí. Bueno, y a Irra. ¿No? A Fituk no le aparecía. O ya a Rojas no le aparecía, que en su directo no le aparecía. Mira, tenía el mapa aquí, ¿eh? Tengo un mapa aquí. Qué pena, tío. Qué penita. Yo quería hacerme amigo de los dinosaurios. ¿Están por aquí? Mira. Aquí los dinosaurios. Estaban aquí todos esperándome. No, no quiero interactuar con ellos, que luego les cojo cariño. Para nada. Ya, pero yo no puedo cambiar el modo. ¿Yo cómo me cambio el modo? ¿Aquí? ¿Permisos de jugador? ¿Me puedo cambiar yo? Hostia, yo pensé que... ¿Permisos de jugador? ¡Ojo! A nivel de permiso operador. No me deja. Aunque
si le pongo, igual tiene que haber un operador mínimo. Y si le pongo a alguien operador, vamos a ponerle, por ejemplo, a chef operador. Vamos a probar. Igual hace falta un operador, ¿no? Igual así sí me deja cambiarme. Por ejemplo, vamos a ponerle a chef. Operador. ¿Vale? Está puesto, ¿no? Operador. A ver si lo he puesto bien. Dios Jaguar. Chef. No, no lo había puesto bien. Miembro, operador. Ahora. Chef es operador. A ver si me deja a mí. Permisos de jugador. No. Siempre soy operador, tío. No me deja. No. Es que soy muy puto amo para dejar de ser operador, ¿sabes? Soy muy máquina, tío. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Que no me deje. Eso está mal. Ya podían dejar, ¿no? Pero bueno, puedo mirar un tutorial. A ver si hay algún tutorial. Para cómo poder dejar de ser operador. No creo que se pueda, pero... Creo para evitarte tú debes salir del server primero. Para editarle tú debes salir del server primero. ¿Cómo salir? Vale, guardar y salir. Vale. Vamos a ver. Vale, si le doy aquí. Buscando información. ¿Y qué le doy? En editar mundo. Vale, aquí bueno me deja. No, aquí no me va a dejar. No, aquí no me deja. Claro, ¿y cómo lo hago desde el server sin entrar? Lo he probado, Fito. He probado con todo, tío. He probado. He probado, tío. Aquí mostrar todo. Trucos. Tal. Mira. Y si le doy a activar trucos y bloques de comandos activa. No, no tiene sentido. Ah, bueno. Bloques de comandos activados. Voy a probar a meter. A meter... Pero yo creo que ya lo hice, ¿eh? Yo creo que ya lo hice. Ahora que están los comandos activados, probar a meter lo del comando que he puesto antes. Pero... Es que no creo que sea de comando. Yo creo que es un error de script o de no sé qué mierda será. Pero bueno, vamos a intentar ponerlo, a ver. Me suena que esto ya lo probé también, ¿eh? Game rule. Por cierto. No sé yo. Ve. Porque igual cuando lo escribo hace espacio y por eso no sale, ¿eh? Que igual por eso también está mal. Joder. Game rule. Game rule. Command block.
output, va todo junto, false. Nada. Nada de nada. Y aquí tampoco me deja nada. ¿Por qué no me sale aquí? Si están puestos los trucos, ¿por qué no me deja hacer el gilipollas? ¿Sabes? No me deja lo de cambiar el día y todo eso, como me salía antes. No. ¿Te imaginas que dando esta palanca ya está? You will lose your items. Es que esto es muy anormal, sí, totalmente. Esto es muy anormal, tío. Esto es muy, muy, muy anormal. Voy a ver esto. Aquí hay más palancas. Voy a probar a dar a ver esto para decir. Esto no hace nada. Podía hacerlo, ¿verdad? Esto luego para qué servirá, ¿eh? Está corrompido. Igual leyendo el libro te viene. Igual justo en la última página, ¿no? Estaría muy bien, ¿verdad? Por cierto, gilipollas, hay un error. Que nada. Pues no sé ya qué vamos a hacer, tío. Mira. Joder. A ver. Esto. Yo por esas letras me caí y perdí todo el hierro que tenía. Claro que no se puede jugar con así, tío. A ver, jugar pues jugar, pero menos para hacer streaming, tío. Si entra alguien encima... ve esa mierda, dirá, pero me vuelvo loco. Esto nada. Aquí no me deja tampoco. Borrar miembros, no. Nada, chicos. Créedme que lo he intentado, ¿eh? Créeme que lo he intentado todo. Eliminar los registros, vamos a eliminarlos. Ah, pues mira, no. No, y el mundo lo volví a... el mundo lo volví a poner también, ¿eh?
nada, aquí es que no hay nada, tío. A no ser que haya algún pack que haga... No, pero es que no hay más packs puestos. O sea, es algo que hiciera algo raro. No hay nada que esté puesto que... Hostia, voy a quitarlo del truco. No hay nada. Ah, pero eso lo tengo que hacer desde el servidor. La cuestión es por qué si tengo activado los trucos no me aparece a mí. ¿Cómo puedo hacerlo, tío? Tampoco me deja. Vale. Te dejo... Te pongo en modo miembro para que no te salga. O te pongo en el administrador. Te lo vuelvo a cambiar. Igual en modo miembro normal no te sale. La cosa es que no me dejaba hacer nada. No me dejaba... No, a ver, Irra, yo te lo digo... Porque yo creo, ya verás, yo creo que cuando eres miembro normal no te aparece la pantallita esa. Yo creo que va a ser eso. Porque Irra era Rojas, era normal y no le aparecía la pantallita. Y tú, que eras, que aparecías como administrador, sí te aparecía. Yo te lo digo, si quieres probar, vamos. Yo lo que tú me digas, si quieres que te aparezca la pantallita o no. ¿Entiendes lo que te quiero decir o no? ¿Sabes? A ti te aparecía porque yo creo que aquí aparecías como operador. Y por eso igual a ti, igual que a mí, te sale la pantallita. Pero bueno, yo te lo pongo en operador para que enredes. De todas formas, a ver si Fito entra. Estaría bien que entraría. Y a ver si le aparece la pantallita o no. Y ponerle también de operador y a ver si le aparece o no. Estaría bien que un día lo pudiera hacer. Bueno, venga. Uf, ¿qué hora es? Media hora me queda. Bueno, a ver si he hecho un fornite y... Y me voy a trabajar. ¿Te vas a conectar, Irra, esta noche? Para verte en directo. A ponerte de fondo mientras laboro. Voy a cambiar esto. Voy a poner un fornite. Vamos a ver. Esto a la mierda. Venga, voy a poner esto y voy a echar un pis.